Confidencias con Silvia Congost. Recuerdo cuando Beatriz, una paciente que tuve hace años, tras analizar el punto en el que se encontraba, después de haber conseguido dejar a su pareja, una pareja narcisista, me explicaba que sentía que le daba miedo cualquier reto o contratiempo. Sentía miedo si se le estropeaba la caldera, sentía miedo por si no iba a ser capaz de llamar a la compañía y responder a sus preguntas. Sentía miedo de ir sola con sus hijos con el coche por si les pasaba algo y ella no sabía resolverlo. Le daba miedo ir al banco o incluso quedar con sus amigas por si se daban cuenta de que ella no estaba a su altura, de que era más sosa, más tonta, más aburrida o menos cultura, o tenía menos cultura y no tenía nada que aportar. Esa era la visión que tenía de sí misma después de 14 años al lado de un narcisista al que todo su entorno veía como la persona más maravillosa del mundo. Beatriz, antes de estar con él, era una mujer capaz de todo. Era una persona independiente, alegre, sociable y llena de vida. Se cuidaba y sonreía en todo momento. Sin embargo, una vez atrapada en esa relación, fue perdiendo todo cuanto la hacía tan especial y auténtica. Le arrebató toda su luz hasta convertirla en una mujer oscura, triste, profundamente insegura y con miedo a todo. De ahí partíamos con ella. Y eso es lo que hay que analizar en cada caso. ¿Hasta dónde alcanzan los daños causados tras cada una de estas relaciones? Y con este caso verídico de mi último libro, Personas Tóxicas, arrancamos con este nuevo capítulo de Confidencias con Silvia Congost, el número 52 ya. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Ya veo que os estáis conectando, como siempre, de todas partes del mundo. Bienvenidos. Estoy encantada de estar aquí una semana más. Ya sabéis que no me lo pierdo. No sé dónde voy a estar la semana que viene, pero aquí estaremos con 7 nuevas confidencias. Estoy muy contenta porque ya puedo anunciaros que los eventos de Objetivo a Marte se están colapsando por todos lados. El de Sevilla ya tenemos sold out. Sé que muchas personas os habéis quedado sin poder venir el próximo 3 de febrero. Y sé que muchos vais a ir al de Barcelona, que es el 4 de marzo. Y os recuerdo que es en el Teatro Goya, a las 12 del mediodía. Lo hacemos un sábado a las 12 para que podáis venir los que sois o vivís fuera, alejados, y así podéis ir y venir en el mismo día. Y os agradezco mucho. Sé que muchas personas venís de fuera de Barcelona el 4 de marzo. Ya sabéis, nos veremos ahí en el Teatro Goya. Y hemos lanzado una nueva fecha también, única función en Galicia, que sé que muchos lo estabais esperando. En esta ocasión va a ser en Vigo, el 13 de mayo, en el Teatro Fundación, a las 8:30 de la tarde. Así que las entradas también ya están disponibles. No os quedéis sin ellas y acompañadme, por favor, para vivir esta experiencia que espero que recordéis durante mucho tiempo. Y espero y deseo también poder anunciar muchas otras ciudades para que no se quede nadie sin vivirlo y sin poder experimentarlo. Y bueno, dicho esto, vamos a proceder ya a las 7 confidencias de hoy, de este capítulo 52. Vamos ya, sin más demora, a por la primera. Hola Silvia, mira, tengo una amiga que lleva año y medio con su pareja. Él reconoció de que tenía un enganche a esa persona. Ahora llevan año y medio viviendo juntos, pero él sigue mandándole mensajes de WhatsApp. A ella le molesta mucho porque vio algún mensaje que, bueno, de mimitos y demás, pero él niega que tenga nada con ella, ni quiera nada con ella. Cuando lo pilla por WhatsApp, pone el Telegram a escondidas. Cuando ella lo pilla, pues
Él se dice que, bueno, que se arrepiente mucho y tal, pero lo sigue haciendo. Siempre buscan la manera de contactar con ella. Ahora están en un psicólogo y él sí se arrepiente mucho y tal, pero la situación no cambia. ¿Qué puede hacer? Bueno, muchas gracias por tu confidencia. Me hace gracia siempre esto de tengo un amigo, tengo una amiga, para hablar de la propia situación que estamos viviendo. No sé si es tu caso, pero bueno, vamos a analizarlo desde los dos lados, desde si es supuestamente tu amiga o desde si eso te está pasando realmente a ti. Si es tu amiga, bueno, puedes hacer poco más que recomendarle que si no lo ve, si no ve que está sufriendo y que esta persona realmente es así, pues que venga a hacer un par de sesiones con mi equipo o con algún otro equipo de psicólogos, porque seguramente la pueden ayudar a empoderarse, a tomar conciencia de lo que está tolerando, de que no es feliz ahí y que empiece a poner límites y a sentirse mejor. Y en caso, solo en caso de que supuestamente esa amiga seas tú misma, pues debes preguntarte si estar con alguien así que se comporta y actúa de esta forma, si te va bien, si esto es lo que tú realmente quieres para tu relación, ¿no? Porque estar insistiéndole a alguien o descubriendo que se escribe con otras personas, que tiene una adicción a esos mensajes, si es que no pasa de ahí, que puede ser que sí también, te tienes que plantear hasta qué punto a ti esto te está compensando y te hace feliz, porque si no, tal vez no es suficiente quedarte con los lo siento, me he dado cuenta, ya cambiaré. De hecho, ir a hacer terapia de pareja, puedo asegurarte que no te va a ayudar a mejorar esa relación. Si acaso el que tendría que ir a hacer terapia es él, por un lado, para superar la adicción que tenga o lo que sea que le ocurra, o si es que no está bien contigo, pues que afronte el problema y corte la relación, pero de caras, con la verdad por delante, porque puede que haya ahí una gran cobardía también de fondo, y si no, paralelamente también hacer sesiones te iría bien a ti, porque tienes que aprender a decir hasta aquí, a poner límites y dejar, porque muchas veces acabamos haciendo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, acabamos haciendo de madre de nuestra pareja, nos esforzamos e invertimos grandes dosis de energía para hacerle ver que no puede comportarse así, es que tú no puedes estar escribiéndote con otras personas o no puedes engañarme más, ya quedamos en que no me mentirías, pero ¿por qué entramos en ese tipo de diálogos? Como si fuéramos su madre, ¿no? No tiene sentido, es absurdo. Cuando nos vemos así, tendríamos que tener la capacidad de mirarnos desde fuera nosotras mismas y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el ridículo aquí, ¿no? Esforzándome, porque esa persona es como es. No sé cuánto tiempo llevas en esa relación, si antes era distinto, pero lo que está claro es que tu relación, o la de tu amiga, debe aportarte paz y si vives con el miedo constante a si te engaña, ten por sentado que no te compensa. Vamos a por la siguiente. Hola Silvia, te cuento. Después de una relación de 3 años, que creo que al final fue tóxica, al menos para mí, ya que sentía mucha ansiedad a causa de la desconfianza que sentía y también por no aceptar su personalidad. Terminé la relación, lo pasé mal, pero a los 8 meses empecé a sentirme un poco mejor, hasta que mis amigas me hablaron de él e insinuaron que estaba con otra chica. Volví a sentir ansiedad y con la excusa de por fin devolvernos nuestras cosas, le escribí. Quedamos un par de veces y decidimos retomar la relación. Después de 3 meses volví a sentir ansiedad. A los 7 meses de volver a empezar decidí dejarlo de nuevo, esta vez segura que era para siempre. Lo que me pasa es que sigo sintiendo esa ansiedad. Sé que he hecho bien, creo que estoy así, porque tengo miedo a verme sola en un futuro. Voy a terapia y estoy leyendo tu libro a solas y me leí el de cuando amar demasiado es depender. ¿Me podrías dar algún consejo que me ayudara a sentirme mejor? Gracias. Bueno, primero, enhorabuena, porque estás leyendo los dos libros que mejor te podrían venir por el caso que estás explicando, por lo que estás viviendo. Yo creo que esa ansiedad es un síntoma y una muestra de la dependencia emocional que tienes, que has tenido y que sigue estando ahí, aunque sea en una forma más pequeña. Ha habido
has vivido una relación claramente tóxica, tú lo has explicado, no estabas bien, al final lograste cortarlo, pero al enterarte de que estaba con otra persona ahí te volvió otra vez la obsesión, los pensamientos, y aprovechaste que os teníais que devolver algo para volver a entrar en contacto, cosa que no deberíamos hacer nunca. El contacto cero, cuando ha habido dependencia, no debería romperse. Siempre tenemos algún amigo, alguna amiga, algún familiar que estará dispuesto a hacer ese intercambio de cosas. Pero claro, ¿qué hacemos? Nos autoengañamos a nosotros mismos porque en el fondo lo que queremos es ver esa persona. Y como ya vamos con el foco puesto de que queremos conseguirlo otra vez, pues recaemos. Tú misma luego nos dices que al poco tiempo volviste a cortar porque volvías a tener ansiedad. Ahora, después de cortar, vuelves a tener ansiedad. Claro, yo creo que es muy probable que sea una señal de la dependencia, que te está pidiendo la droga, que te está pidiendo que vuelvas otra vez a contactar, a saber algo, porque hay una parte ahí de enganche. Entonces, es muy importante que estés sola o no estés sola en un futuro, que te centres en la idea y vayas intentando reforzar con tu proceso terapéutico la idea de que él no es la persona que quieres. Tienes que lograr que tus ganas o tu necesidad se disocien de esa idea de le necesito o tengo ganas concretamente de él o de la idea de lo que yo tengo de él, porque seguro que si tú lo analizas con consciencia te das cuenta que ni siquiera te gusta como es, que no quieres volver con él, pero es la idea de él lo que nos atrae, ¿no? Él en su conjunto, lo que significaba para mí, lo que sentía cuando estaba ahí, lo que me atraía, lo que sea, por absurdo que parezca. Entonces es muy importante que asocies esa idea de él con algo altamente tóxico y que te llegue a crear rechazo. Cuando consigas eso, sentirás paz, sobre todo cuando pienses en esta historia y en esta relación. Vamos a por el siguiente. Hola Silvia, ¿cómo se dice adiós después de 34 años en pareja, 26 de ellos de matrimonio, sin amor por parte de él, reconocido y arrepentido? Decepción por mi parte. Él no me suelta y yo, que quiero estar sola, no puedo decirle que se marche porque me duele su sufrimiento. Yo he sido la manipulada y aún lo sigo siendo. ¿Cómo me armo de valor? ¿Qué necesito para no sentir que le destrozo la vida? Aconséjame, Silvia. Gracias. Muchísimas gracias. Me gusta mucho esta confidencia también. Fíjate, ¿qué necesito para no sentir que le destrozo la vida? Cuidado, ¿eh? Y por suerte verbalizas, yo he sido y sigo siendo manipulada. Es muy bueno que tengas conciencia de esto. Debido a esa manipulación que él está ejerciendo sobre ti, fíjate que tú te planteas dejarle y seguir tu vida, seguir tu camino y separarte de alguien que no te ha hecho sentir nunca amada, que te ha decepcionado, vete tú a saber qué es lo que has aguantado, que te ha manipulado y con quien no has estado bien, una relación que ha sido claramente tóxica, y por pretender alejarte y seguir tu vida, insisto, de alguien que no te ha amado, que no te ha dado nada de amor, te sientes mal y sientes que le estás destrozando la vida. A ver, lo único que le estás destrozando es ese entorno de comodidad extrema en el que le has mantenido, le has cuidado y le has tenido. O sea, no te suelta no porque te ame, no porque seas lo más importante, no te suelta porque estar contigo es más cómodo para él, es lo fácil, así no se tiene que tocar nada, ¿no? Yo tengo a mi mujer aquí y luego pues vete tú a saber lo que ha estado haciendo. Se lo has dado todo y él no te ha dado amor. Entonces, debes tener claro, cuando dices, ¿cómo puedo soltar el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Por qué te sientes culpable? Porque él le ves como una víctima a él y se debe estar comportando, ahora que te quieres ir, como una víctima, ¿no? Desvalida, arrastrándose con un sinfín de actuaciones que no quiero ni imaginar. Pero debes tener muy clara esta idea. Su arrepentimiento no es una señal de amor. Su negación a la hora de dejarte ir, sus esfuerzos para que no te vayas, no son una señal de amor. Es una señal de egoísmo
porque no quiere dejar esa comodidad a la que está acostumbrado. No es porque te ame. Si te ama, va a querer lo mejor para ti, y si tú decides y sientes que lo mejor para ti es alejarte de él, te va a soltar, porque te ama, y como te ama, quiere que estés bien. Ese retenerte, ese manipularte, ese hacer que te sientas culpable, es un claro indicador, de nuevo, uno más, de que no te ama y probablemente no te ha amado nunca. Entonces, ¿culpa de qué? ¿De qué te sientes culpable? De no querer afrontar eso, si acaso te tendrías que sentir culpable. ¿Culpable de qué? De que al no haberte sentido amada por él, tus sentimientos hayan cambiado y ahora llega un punto que digas hasta aquí. Yo voy primero, ahora tengo que priorizarme a mí por una vez en la vida. Eso te hace sentir culpable, porque eso es algo que tendrías que aplaudirte desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir otra vez. Entonces, él no es ninguna víctima. Yo creo que aquí, no me gusta la palabra víctima, pero si tuviéramos que encontrar una, te aseguro que la víctima de esta historia eres tú, que le has aguantado esta situación durante 20 y pico o 30 años, ya no me acuerdo. No eres una víctima porque decidiste aguantar, pero evidentemente decidiste aguantar porque quedaste atrapada y no supiste gestionarlo de otra forma. Ahora bien, por favor, ahora que tienes conciencia de lo que has aguantado, ahora que te das cuenta de lo que has vivido y que tienes claro que no quieres seguir ahí, por favor, mira por ti, priorízate a ti y elige pensando solamente en ti. Porque te aseguro que él, a pesar de que, bueno, pues pobrecito, va a tener que hacer un aprendizaje, va a tener que hacerse muchas cosas, probablemente va a tener que aprender a no tenerte ahí con todo lo que le aportabas y le facilitabas la vida. Eso va a ser incómodo para él, ciertamente, no tengo ninguna duda, pero te aseguro que va a encontrar la forma de seguir adelante y estoy convencidísima que no se va a morir sin ti. Y en cambio tú, a su lado, probablemente ya estás muerta en vida. Y tienes que volver a revivir, tienes que volver a conectar contigo. Y los años que te quedan en esta vida, por favor, céntrate y focalízate en disfrutarlos de la forma que más desees, porque es lo que te mereces. Vamos a por el siguiente. Hola Silvia, tengo 27 años, mi nombre es Lucía. Siempre generé relaciones con los hombres en donde existía dependencia emocional, celos, conflictos y desconfianza, en donde la relación quizás se volvió un poco agotadora y yo la seguía sosteniendo por justamente la dependencia y por no poder soltar. Mi última pareja fue narcisista, muy celoso y manipulador. Ahora estoy hace 2 meses con un chico que me ofrece otro tipo de vínculo mucho más sano y saludable, en donde no hay celos, no hay dependencia, no hay demandas, no hay quejas, y simplemente me ofrece un vínculo en donde disfrutemos estar el uno con el otro cuando sea que se pueda y cuando no, estar en paz. Pero me cuesta amoldarme a esta situación, siento que no le intereso por momentos y que como él no me demanda ni me cela, no me quiere y me cuesta poder seguir vinculándome con él de manera sana, aunque me hace muy bien y lo quiero. Muchas gracias. Muy interesante también esta confidencia. Fijaros, es cierto que cuando hemos estado un tiempo en una relación o varias que han sido muy tóxicas, que nos han hecho crear celos porque hemos vivido y aguantado infidelidades, faltas de respeto, este tipo de conductas, y que han sido relaciones de mucha carga emocional, mucha intensidad, de estas que pasas del 100 al menos 1000 y otra vez al 2000. Luego, cuando encuentras una relación con una persona equilibrada, sana, tranquila, es como que te falta algo, ¿no? Te falta vida ahí. Y puede ser que conectes tanto con el miedo a que te engañe, otra vez que le pasa a muchas personas, ¿no? Es como que nos volvemos más inseguros y hasta que no vamos cogiendo confianza con esa nueva persona que tenemos al lado y nos va demostrando que es una persona en la que sí, que efectivamente podemos confiar, pues nos cuesta esa transición. Y hay otros casos, como el que tú nos estás explicando, en los que lo que ocurre es esto, que como no tiene celos, es como que te parece que no le importas, ¿no? Tú dices, no me cela y ni me demanda. Claro,
Eso de no me demanda, tendríamos que analizarlo. Porque, a ver, el hecho de que no tenga celos es bueno. No tiene por qué tener celos y tiene que estar tranquilo porque tú le das esa tranquilidad. O sea, los celos tampoco son una señal de... Una cosa es que tú no quieras perder a tu pareja o que te sientas amenazada en algún momento, y la otra cosa es que vivas con esos celos. Esto, que no los tenga, sin duda, es bueno y es positivo. Es señal de que tiene una buena autoestima. Eso que dices de que no te demanda, como comento, tendrías que analizarlo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que no está todo el día encima tuyo porque es una persona independiente que también tiene sus espacios consigo mismo, o lo que ocurre es que no te hace sentir importante, valiosa, que piense en ti. Porque si tú lo analizas objetivamente y dices, no, sí, sí que me hace sentir importante y valiosa, me cuida, me trata muy bien, lo que pasa es que no tengo ese nivel de intensidad de locura que tenía antes, ¿no? Pues entonces no pasa nada, está todo correcto. En este caso, si tú crees que te da eso que tú necesitas, que tú quieres, pero que es una cosa tuya, que nunca sientes que tengas suficiente, entonces en este caso sí que te recomiendo que hagas un proceso terapéutico para fortalecer tu autoestima, para que te puedas sentir mejor y puedas cambiar tu forma de apego, la forma de y el tipo de apego que tú creas, y que puedas crear un apego sano. Seguramente esto también te viene un poco por aquello que has vivido en tu historia, en tu infancia, en tus primeros años, la historia con tus padres, etcétera, e interfiere de alguna manera. Pero lo importante es que puedas cambiar esto con las herramientas adecuadas, y te aseguro que se puede, para que puedas disfrutar de verdad de una relación sana como la que nos describes. Vamos a por el siguiente. Hola Silvia, te cuento, yo tengo 22 años, estuve con mi pareja 6 años desde los 15 y bueno, era una persona que me ha tratado siempre muy bien, ha estado siempre en los momentos más malos de mi vida, me ha dado un apoyo muy bueno. Yo antes de empezar con él era una persona que me valía mucho por mí misma, pero al final durante la relación acabé cediendo tanto el control en él, él me empezó a ayudar tanto y estaba siempre ahí que casi que yo pensé que yo no era suficiente para resolver mis propios problemas. El caso es que, bueno, hace un tiempo lo dejé porque yo ya no sentía por él lo que creo que necesito sentir para tener una relación de pareja. En este tiempo he conocido a varias personas, he estado con varios chicos, ninguno me ha llegado a llenar lo que debería llenarme, y bueno, el caso que he hecho de menos como todo eso que él, mi expareja, me brindaba. El caso es que a día de hoy estamos planteándonos volver a intentarlo a futuro, dentro de unos años, cuando hayamos sanado, pero no sé si es la mejor idea. ¿Tú qué piensas, Silvia? A día de hoy ya no tengo contacto cero con él. Seguimos hablando, aunque sea una vez a la semana. Muy buenas, muchas gracias, muy buenas estas confidencias, todas las que tenemos. Vamos a ver, en este caso, fíjate, nos comentas que estuviste unos años con él, lo dejasteis porque sentías que controlaba mucho toda tu vida y al final tus sentimientos cambiaron y necesitaste alejarte. Ahora os planteáis, dices, volver dentro de unos años. Claro, eso de vamos a volver dentro de unos años lo veo como un poco así sobre papel, pero ¿qué significa vamos a volver dentro de unos años? Cuando hayamos hecho cada uno, no sabemos ni dónde vamos a estar mañana, ¿cómo vamos a saber dónde vamos a estar dentro de unos años? Esto es como no decir nada, o sea, si lo que os planteáis es volver, está bien, pero piensa que es probable que se crucen otras personas, que vayáis cambiando con los años también y que deseéis otras cosas. Es decir, bueno, pensar esto no os hace ningún mal, que a lo mejor volveréis dentro de unos años siempre que no os cerréis puertas de conocer a otras personas que puedan encajar mejor. Aún así, ¿estaría mal que volvierais o no? Ahora que habéis retomado el contacto, bueno, si la relación... Tú tienes que valorar si esa relación fue tóxica. Acabó siendo tóxica y tus sentimientos cambiaron, pero puede ser, si no hubo maltrato o no hubo más situaciones de estas así como más destructivas, perdón, puede ser que hayáis madurado, erais muy jóvenes, que hayáis aprendido y que ahora lo veáis distinto. No, tampoco te puedo decir no, nunca va a funcionar esta relación, a no ser, insisto, que hayan pasado cosas muy graves. A veces no tengo suficiente información como para hacer una idea y hacerme una idea generalizada de toda la escena, ¿no? De la historia de cada relación. Pero con esta información que me cuentas,
Bueno, podría ser que esto pudiera funcionar, pero en cualquier caso lo tendríais que probar cuando los dos lo sintáis. Eso sí, a la mínima que notes que te encuentras mal, que te entran dudas o que vuelves a revivir algo que ya viviste antes, entonces esta es la señal de que hay que irse de ahí y, en este caso sí, para siempre. Hola Silvia, ante todo muchas gracias por todo lo que haces, eres una crack. Y bueno, quería comentarte mi situación, a ver si me podías dar algún consejo. Estuve 3 años en una relación con un chico la cual terminó hace casi 2 a causa de que mi desconfianza estuviese totalmente fuera de control por infidelidades y mentiras por su parte. Antepuse mi salud mental a la relación, pero nada más romper me entero de que ya está ligando con otras personas a pesar de que me había dicho de que seguía enamoradísimo de mí. Esto pues me dolió mucho, pero lo peor fue cuando un mes después empiezo una relación con un chico muy joven al cual mete en su casa y presenta a su familia en muy poco tiempo. Esto pues me hundió completamente, pasando por ataques de ansiedad constantes y una depresión pues que duró muchísimos meses. Nunca él se preocupó por cómo estaba yo, ni en explicarme nada o querer hablar sobre el tema. Y bueno, a día de hoy, casi 2 años después, él sigue con el chico y aunque yo estoy mejor, pues aún siento que la herida y, sigue ahí. Muchas gracias por tu confidencia también. Fijaros, nos dice que estuvo con un chico que le fue infiel siempre, que fue muy mentiroso y 2 años después de haber cortado ya esa relación, dice, estoy mejor, pero mis heridas siguen ahí. ¿Qué significa esto? Significa que has quedado atrapado en una de las fases del duelo, es decir, no has acabado de llegar a la aceptación y a esa indiferencia que nos genera el hecho de haber superado ya totalmente una ruptura. La clave y lo que nos permite identificar que la hemos superado y la hemos superado bien es que sentimos indiferencia total hacia esa persona. Aunque quien esté transitando el duelo le parezca imposible, os aseguro, y los que lo habéis vivido y superado, estaréis de acuerdo que se llega a ese punto de decir, es que me da igual, es que no quiero saber nada, o sea, no me contéis porque no quiero saber. En cambio, en estos casos en los que no se supera, lo que ocurre es que tenemos, normalmente recibimos información de esa persona. Fíjate que tú estás al caso de si está con este chico, que si lleva 2 años, que si no sé qué, que si sigue con el mismo, que si está con otro. Todo esto no deberías saberlo. Toda esta información no la deberías tener porque este chico no debería estar en tu vida, ni él, ni su pareja, ni nada de lo que haga. Entonces, esas fuentes de información que tienes que te ponen al día, deberías decirles de forma muy clara y tajante que no te cuenten nada más. Solo así te estarán ayudando a que tú superes este duelo, porque evidentemente saliste herido, hay heridas que tardan en curarse, pero piensa que cada vez que obtienes información de tu expareja es como si alguien te cogiera la herida y te metiera el dedo hasta el fondo y se volviera a abrir. Entonces esa herida no se puede curar. Cada día que te dicen algo te meten el dedo. Me gustaría que te lo imaginaras así. ¿Cómo vas a conseguir que se cierre? No vas a conseguirlo. Hasta que no estés un tiempo sin saber nada, con contacto cero absoluto, que no te llegue ninguna información, nada, y diles a tus amigos, aunque yo os pregunte y me arrastre para que me digáis algo, no me digáis nada. Decidme, por favor, que no sabéis nada, aunque os muráis por decírmelo, no me contéis nada. Esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, cuando realmente hagas contacto cero bien hecho, ya que ya no estás en esa relación, ya que tienes claro que fue muy tóxica, etcétera, más podrás acabar de transitar esas etapas, pasar de bueno, tienes una mezcla seguramente por momentos de negación, rabia, tristeza, pero podrás así llegar a la aceptación y a esta indiferencia que os estoy comentando. Aquí me preguntáis cómo podéis enviar vuestros audios. Ya sabéis que los audios tienen que ser audios con vuestras confidencias, audios de 1 minuto que tenéis que enviar como nota de voz al correo confidencias@silviacongost.com. De esta forma nosotros podemos seleccionarlos sin acelerar la voz, sin que duren más de 1 minuto, o sea, hablando tranquilamente y contando, exponiendo vuestro caso, máximo 1 minuto, y nosotros los elegimos para ir compartiéndolos semana tras semana. Estaremos encantados de recibir nuevos audios, recibimos muchos, pero así podemos ir sacándolos todos. Y vamos a por la última confidencia.
Quiero agradecerle por todo lo que hace con su don de palabra. Antes Gracias. Había tenido muy claro la importancia de tener una buena relación de pareja, por eso me divorcié. Sin embargo, tengo una relación de hace 3 años en la cual he desarrollado una fuerte dependencia emocional, una adicción. He perdido toda mi dignidad. Él me ha sido muy infiel, incluso con su expareja. He desarrollado también una fuerte comparación, lo que ha hecho que yo me haga cirugías estéticas. Él se fue del país y yo me he sentido muy angustiada, muy intranquila. Yo a él lo ayudo económicamente. Me dice que él ha cambiado y que valora lo que tenemos. Sin embargo, no me siento bien. Y también me preocupa porque en qué momento yo dejé de ser la persona fuerte, emprendedora, si me he vuelto esa persona insegura, que tiene mucha angustia, mucha desesperación. Me gustaría que me ayudara. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu confidencia. Gracias. Vamos a ver, aquí te diría que lo importante es que veas que con él no te sientes bien. Por lo tanto, con él no es. Esto es lo primero. Y después tienes que tomar conciencia de que te alejaste de ti, porque tú dices, ¿por qué me he vuelto así, tan insegura, tan tal? Debes ser consciente de que te alejaste de ti cuando empezaste a mirarte y a valorarte a ti misma a través de sus ojos. Cuando empezaste a permitir que él, sus comentarios, todo lo que él hacía y te manipulaba, te afectara. Cuando permitiste que su forma de tratarte te empezara a hacer cambiar. Y lo permitiste al aceptar esa forma de tratarte, quedándote ahí, ¿no? Cuando tú te quedas al lado de alguien que te trata mal, esto es lo mismo que permitirle, que decirle, te permito que me trates así. Porque a veces me hace gracia que una persona trata mal a otra y esa otra me dice, es que le he dicho 1000 veces que no me puede tratar así. Y yo me río, ¿no? A veces, con cariño, pero me río en el sentido de decir, ¿y qué importa lo que le digas? Lo que importa es lo que haces. Si tú le dices que no quiero, tú no me puedes tratar así, pero cuando te trata así te quedas a su lado y él sabe que no te vas, ni te vas a ir porque no te has ido nunca, entonces lo que le estás diciendo de verdad es, te permito que me trates así. Lo que importa es lo que le estamos diciendo a nuestra pareja con los actos, con nuestra forma de comportarnos. Si tú le mantienes, le pagas todo, lo permites todo y se lo haces todo, por muy mal que él o ella te trate, lo que le estás diciendo es, puedes hacerme lo que quieras, que yo lo seguiré dando todo por ti. Por lo tanto, por favor, entiende que si tú no te sientes bien ahí, es que ahí no es. Y que si te has perdido a ti misma es porque has dejado que su forma de tratarte fuera calando al quedarte demasiado tiempo a su lado. Y eso es lo que más tarde o más temprano siempre nos acaba pasando factura. Y hasta aquí la última confidencia. Veo por aquí que me preguntáis qué piensas del último vídeo de Shakira, que me ha hecho gracia porque he recibido un montón de comentarios por Instagram hoy, de mensajes privados que me preguntaban lo mismo. Silvia hace un vídeo opinando sobre este último vídeo de Shakira. Y bueno, ya os quiero decir que ya lo he hecho, está colgado en mi Instagram, lo he colgado en varios stories dando mi opinión sobre qué ocurre y por qué creo que ha hecho esto Shakira. Y por qué esto demuestra que en realidad, bueno, pues está aún transitando su proceso de duelo. No es desde el juicio, es una mujer a la que admiro profundamente y siempre he admirado profundamente y así seguramente seguirá siendo, pero solamente quería dar mi punto de vista como experta en relaciones y comentar desde un punto de vista profesional esa acción de seguir creando estas canciones y divulgando toda esta, o expresando de esa forma toda esta rabia, ¿no? Que al final, bueno, lo hace en forma de canción, es una forma artística, pero para ver un poco qué es lo que hay detrás. Y hasta aquí, como os digo, este programa. Nos vemos la semana que viene, el jueves a las 7 hora española, aquí en mi canal de YouTube. Sabéis que podéis volver a ver este programa y todos los anteriores, este es el 52 ya, en este canal. Y a partir de desde hace un par de semanitas, que sepáis también que podéis tenéis todos los programas, que los vamos subiendo y hay unos cuantos en Spotify. También allí los podréis encontrar por si queréis escucharlos.
Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme una semana más, gracias por todos los mensajes, los audios que nos mandáis semana a semana, gracias a los cuales podemos seguir realizando este espacio y espero pues que podamos seguir juntándonos aquí para seguir aportando luz y expandiendo toda esta información tan necesaria. Un besito.